día muy especial, puesto que el día de hoy podemos hablar de la distribución, de la dispersión de 1,300,000, casi 400,000 pesos que en becas se distribuyen para los trabajadores que se han esforzado durante el último ciclo y que con excelencia han sido valorados por la Comisión Nacional de Becas, el sindicato y las autoridades en Guanajuato. Y hoy podemos decirles felicitaciones por haber alcanzado ese nivel. Gracias por ser inspiración. Estamos contentos. Estamos cerrando un muy buen año, un año de muchos retos, un año muy interesante para la vida política, social y económica de nuestro país, pero también un año de certeza en que con trabajo todo se vence, en que con unidad podemos ser mejores y sobre todo en que el orgullo de ser trabajadores del Instituto de Salud Pública de Guanajuato, número uno en muchas situaciones e indicadores de nuestro país en materia de salud, nos hace decir qué buen 2019 hemos sacado adelante. Muchas gracias, un fuerte abrazo, nuestro profundo reconocimiento y que todo les vaya muy bien en estas fiestas que ya casi estamos por celebrar. La verdad los felicito, les reconozco, son ustedes hijos de los mejores trabajadores de la salud de este país. Ustedes son confiables, y ustedes son íntimos, y ustedes son mujeres y hombres que debemos de respetar. Y de ustedes y de nosotros depende el que este sea un mejor lugar. De nadie más, esto nos va a llevar muy lejos, solos podemos llegar más rápido, pero juntos, unidos, vamos a llegar más fuerte. Muchas gracias por invitarme y muchísimas felicidades y gracias por esta invitación.